Ok, este objetivo está denominado la Real Hacienda Colonial. La denominación de la Real Hacienda Colonial se aplica al conjunto de ingresos fiscales que recibía el rey de sus colonias. En este caso de Venezuela, la Real Hacienda Colonial se nutrió de dos fuentes principales, las regalías y los impuestos fiscales. Las regalías fueron llamadas así a todos aquellos bienes de propiedad exclusiva del rey. Los más importantes eran las tierras, los bosques, los patios y las aguas. Otra de ellas eran los bienes montescos, sin dueños conocidos. Otro tipo de regalía es el derecho de proveer todos los cargos para el gobierno de la colonia. Los impuestos se constituyeron la fuente de ingresos más importante de la Real Hacienda. Algunos fueron impuestos directos de la renta o al capital. Los más importantes fueron los impuestos indirectos y afectaban al comercio y a la industria. Dentro de los principales se encuentran las alcabalas, las penas de cámara, tafías y tributos. La Real Hacienda Colonial contaba con una organización de la colonia, la cual fue una de las más importantes del gobierno colonial. Los funcionarios fiscales desempeñaban sus cargos con independencia de las demás atribuciones coloniales. Los antiguos oficiales reales quedaron como subalternos del contador mayor. La organización de la Real Hacienda culminó en 1776 con la creación de la Intendencia. Mientras que la población colonial fue resultado de la mezcla de los aborígenes con los blancos y los negros. Como producto de esta unión surge el mestizo, cuyo número de importancia ha venido en aumento hasta nuestros días. La formación de los mestizajes constituyó un rasgo típico de la colonia española, de la diferencia de la colonización inglesa. La evolución de la sociedad colonial se dio de diferentes rasgos. Dentro de ellos podemos destacar los principales, que son los blancos españoles, que formaban el grupo conquistador, igualados todos entre sí por las leyes dictadas a su favor. También se encuentran los indios, que eran grupos sometidos, sujetos a la condición de mano de obra explotadas por los blancos. Otros eran los negros, quienes todavía eran poco numerosos y traídos de África como esclavos. Los indios, sin ninguna actividad política, estaban sujetos al pago de tributos. Y los pardos, que era el grupo más numeroso, pero sin derecho de influencia política. De la sociedad colonial surgen un sinfín de características, dentro de las cuales puedo mencionar. Una de ellas fue la surgida de la mezcla de grupos étnicos diversos, como fueron los blancos, indios y negros, y se pudo mantener tales distinciones en los primeros tiempos. Otra fue una sociedad dinámica, que en un periodo relativamente corto pasó de un sistema de castas existente en el siglo XVIII.